Bienvenidas y bienvenidos una semana más. Espero que estéis preparadas para la manifestación del 8 de marzo. Y si vais a secundarla o si vais a secundar la huelga, me encantaría que me lo contaseis en comentarios. Voy a dejar también un vídeo de Bermud abajo, muy muy recomendable para este día. El vídeo de feminismo y reggaetón despertó mucha polémica, para variar, entre los hombres, diciendo que si bailábamos sexualmente, que queríamos, y que éramos nosotras mismas las que nos hipersexualizábamos. Así que por el Día de la Mujer ya tocaba explicar este tema. Atacaban tanto a la forma de vestir como a la forma de bailar, y es que ninguna de las dos tienen que ver contigo, chaval. Y otra cosa que me comentó uno fue que si bailaba así, que es que parecía que iba a tener un orgasmo al final del vídeo. Pocos reales creo que has visto tú. El porno no cuenta. ¡It's a trap! Me voy a tranquilizar porque entre verme así y que me he preparado escuchando Lola Flores, estoy muy venida arriba. Lo primero es que una mujer que se vista de manera sexy no tiene que ser para ligar y mucho menos para provocar, porque no provocamos a nadie. No te estamos mandando ninguna indirecta ni ninguna provocación. Es más, aunque te parezca increíble, puede que nos queramos vestir de una manera determinada por nosotras mismas. Pero, ¿y si sí queremos ligar? Por eso merecemos menos respeto. Si estamos bailando así con un chico, por ejemplo, si en determinados casos, en determinados días, si es una manera de expresar nuestra sexualidad, ¿perdemos por ello el derecho sobre nuestro propio cuerpo y nuestro propio placer? Esta es la lógica de que te tienes que mostrar de manera virginal, o si te muestras como una persona sexual, ya estás perdiendo el derecho. O sea, la mujer no se podría mostrar sexual bajo esta lógica. Encaja bastante con una moral tradicional que dice que tú eres la que te tienes que hacer respetar, que es básicamente ser una piedra, o ser la eterna niña, que es un ideal de mujer que encontramos tradicionalmente en nuestra cultura. ¿Y qué si quieres ser la activa? Y tú misma expresas que quieres tener sexo, y lo dices verbalmente, porque así es como sabes si alguien quiere o no, no por la manera de vestir ni la manera de bailar. O sea, pasamos a ser un objeto pasivo en ese caso. Y como vemos, esto hace aguas por muchos lados, pero es que tampoco hace falta para un sistema patriarcal que tenga lógica, sino que haya unas leyes que si rompes porque es tu sexualidad y quieres disfrutar de ella, o porque es tu cuerpo y te gusta vestirte de una determinada manera o bailar de una determinada manera, ahí pierdes los derechos sobre tu propio cuerpo. Básicamente es la manera de marcar una ley muy muy estricta, que si te quieres saltar lo toman como que tienen derecho para ello. En las distintas formas de patriarcado del mundo podemos ver que no nos vestimos culturalmente de la misma manera, pero hay una falta enorme de respeto a la dignidad y a la autonomía y a la sexualidad de las mujeres. Es decir, ¿acaso en los países en los que culturalmente llevan más ropa y están más tapadas hay mayor respeto hacia su cuerpo? ¿Acaso no nos vais a respetar al fin y al cabo, vistamos como vistamos, y no es una manera de legitimar los abusos? Y tenemos el ejemplo de Suecia, que ha sido un país históricamente mucho más avanzado que España, y el desnudo femenino no estaba así de hipersexualizado, e incluso aunque fuese de manera sexual, ella tenía autonomía y el derecho sobre su propio cuerpo. Así que no, no nos estamos sexualizando por bailar o vestir como queramos, e incluso si nos queremos mostrar de manera sexual, no perdemos el derecho sobre nuestro propio cuerpo. No legitimes los abusos. Os animo a todas las mujeres a salir el 8 de marzo y a todos los hombres a apoyarlo, de manera real. La idea de la huelga de mujeres es que si paramos nosotras se para el mundo, y es lo que sucedió en Islandia en 1975, cuando el 90% de las mujeres secundó la huelga. Dudo que vaya a ser secundada en tal porcentaje. También es cierto que Islandia creo que tiene mayor conciencia. Esto fue en 1975, imaginaos lo muy por delante que va a Islandia. Pero os animo al menos a informaros sobre ella. Es una huelga que se puede hacer a partir de tercero de la ESO, estudiantil, laboral y también de consumo. No tengo clase ese día, pero sí voy a hacer una huelga de consumo.
y de cuidados, que son mayoritariamente ejercidos por mujeres. Sé que hay personas que pueden estar más o menos a favor de hacer huelga, pero esta en concreto, teniendo como referente a Islandia, yo la voy a secundar. Huelga de consumo. Teniendo en cuenta lo orientada que está la publicidad hacia nosotras, que hay muchas empresas que están intentando hacer negocio, que a mí comercializar con estos temas tan importantes no me parece muy ético. Están sacando rebajas como celebremos ser mujeres. ¿Qué haríamos sin las mujeres? Incluso muchas veces reforzando los roles de género como de cuidadora. Y si eres hombre, también tienes un papel muy importante. Puedes apoyar que las mujeres que quieran puedan secundarlas por si tienen personas a su cargo. Puedes mostrar ahí el apoyo. La manifestación es mixta, pueden ir hombres y mujeres, pero en la parte delantera, que esto habrá personas que no lo entiendan, pues lo explico, que sé que también es polémico. La parte delantera van las mujeres, puesto que es una manifestación por los derechos de las mujeres, entonces para que no ocupen las principales portadas y sean las voces más representadas, incluso en una manifestación feminista. Y también delante solo va a haber una parte no mixta, porque tened en cuenta que puede haber mujeres que no se sientan seguras en un país en el que se denuncia una violación cada 8 horas y que se denuncia una de cada 10 violaciones. Sé que hay mujeres que no se van a sentir seguras así, entonces por favor, respétalo, ya que lo estás apoyando. Así que si eres un hombre, por favor, ponte en la parte mixta. Dejo información por aquí, links en la caja de descripción. Si te ha gustado el vídeo y crees que puede ser útil para alguien, mándaselo. Y tú y yo nos vemos muy, muy, muy pronto. Hablamos por Insta Stories y no temas a reivindicar lo que te mereces.